Después de la guerra, todo el centro amorita quedó totalmente devastado, ¿no? Solo se aguanta nada. Ancas gora apurtute, siskoñe. Obra que era un siene, oñe, udaletxe dagoen lekuen, horrek esien, casas devastadas. Había un plan de regeneración de municipios después de la guerra que se llamaba una constructora Regiones Devastadas y es la que construyó las casas en las que hemos vivido todo y yo toda la vida, ¿no? Estas casas construyeron los presos de la guerra. Ba, Amorebieta zen oso txikia. Ni jaio nintzenean 4.000 biztanle. Eta herria egon zen barriada batzuk eta holan. Kaskoa izen zen oso txikitsue bebai. Y teníamos que venir pues, para todo al pueblo, porque había una farmacia, había que comprar comida y había cosas, a ir a la escuela. Vine en los años 60, poco más menos. Vine con mi madre, del pueblo donde nací, de Jaén, un pueblo de Jaén. Vine a Amorebieta. Yo encontré muy distinto a de donde yo venía, que, pues, por ejemplo, allí agua en casa no teníamos. Aquí, si tenía agua en casa, había servicios, había otras cosas, había médicos más cerca. Nací en Orense, pero cuando yo tenía un año, mis padres recién casados, vinieron al País Vasco, mi padre albañil, que aquí había mucho trabajo, y he vivido en Durango hasta que me casé. He vivido en Etxano, vivía en un Etxano en una casa bastante apartada. La gente se conocía, yo no porque había venido de fuera, pero la gente, todo el mundo se conocía. Empezaban a hablar mis amigas, fulano, porque todas se conocían, o sea, era lo que era un pueblo. Vengo de la provincia de Salamanca, de Ciudad Rodrigo, y he estado vinculada a Amorebieta toda mi vida. Mi abuelo era el pregonero de Amorebieta, trabajaba para el ayuntamiento y era el pregonero de Amorebieta. Que era un hombre muy bonachón, que andaba todo el día con una cornetilla, haciendo los pregones, pues falta agua en el pueblo, se va a cortar a tal hora. O sea, toda la comunicación que hoy día se hace por internet, él la hacía con una cornetilla. Había tiendas pequeñas, no había grandes superficies, pues estaba la tienda de Sema, la de Tren Larrea, pues todas estas tiendas. Batez ere, zornotxari deitutotzien, el cruce, esto txindaitzen bai, el cruce, se ziren kamioie baite. Nire etxe aurre horreti pasatzen zan la Nacional 68, uste dudala. 634. De la carretera general hacia la plaza del ayuntamiento, que era donde vivimos, donde vivíamos tú y yo, ahí eran casas y algún que otro comercio. Y de la carretera hacia el otro lado estaban el comercio, el parque, los juegos. Y era una Amorebieta que era, vamos a decir, entre comillas, como una aldea. Como una aldea, era pequeño, era todo, bueno, y donde yo vivieran, todo era campas, no había nada todavía de edificios como hay ahora, no había instituto, es que no había, bueno, un montón de cosas. Y estábamos, vivíamos todo el día en la calle, estábamos. Erre karajoete ginen, eta batu leleko harriak, ¿está? Batzuk launak, gero jolasteko, ja, bota eta salto iteren. Horre gauzek egiten gino zen, besterik ez egoen. Berrogeita hamarren hamarkadan etorri ziren monjak. Lehen bakarrik egon ziren Eskuela Nazional eta Akademia Berriotxoa. Carmelitas misioneras, terciarias y descalzas. Bai, monjas solamente de uniforme. Se haere que clase emoteko, una estaba muda, la otra le doyeron los oídos todos los días, eta ensainchen. ¿Este quién? El titulorik ese. En la Escuela Nacional también, en el colegio público, compartíamos edificio, era un edificio así como largote, pero las chicas entrábamos por delante, los chicos entraban por detrás y teníamos una valla de separación. Ni siquiera los recreos nos veíamos, ¿no? Luego fui a las monjas y fui educada también solo entre chicas. En Motuskuen se le anda la falange, o la colibruchube chiquilla,
Gogoratzen azon dino barren, eh? ¿Qué es la falange? Un movimiento político para salvar España. ¿Por qué había de salvar España? Porque los separatismos de Cataluña y Vascongadas... Zer esaozu, esauzten iraitek. Zer esaozu, baki los separatismos de Cataluña... Eta karri hori liburu eriona. Kerrez apurtu zen. Ez neuki gehiago hori. Igual, amar urte, amala urte gase dolan, hasi ziren ikasten kaligrafia, ortografia, mekanografia eta takigrafia. Eta horrek eman zioten ba, aukera itxela joateko enpresetara. Ze enpresa joaten ziren handitzen. Una vez que termine COU, en mi familia mis padres tenían problemas económicos, evidentemente, eran malas épocas, éramos tres hermanos. Y tenían dudas de si educarme, si yo quería seguir estudiando, pero los problemas económicos no daban mucho de sí. Pero mis hermanos defendían que aunque yo fuera mujer, no tenía que tener las mismas oportunidades que ellos, que eran hombres, y que no tenían que dirigirme a las carreras, a esas profesiones secundarias que entonces hacían las mujeres. El planteamiento de mis padres decían, ¿para qué le vamos a dar una carrera si es mujer, ¿no? En el fondo acertaron, ¿eh? Porque yo estudié ingeniería química y cuando terminé no conseguía encontrar trabajo. Con 16 años empecé a trabajar en la fábrica. Fui a trabajar a la bacalera, a Yurre, y luego ya, después de aquello, empecé a trabajar en la papelera. Yo cuando entré sí había bastantes mujeres, pero eso, entonces en aquella época las mujeres se casaban bastante jóvenes, la mayoría. Emakumeak hasi ziren lanean, nahiko gazte, igual amala urtekaz edo amasei urtekaz, hasi ziren lanean. Baina, eskondu zirenean, utzi zion lanari. Nos casábamos jóvenes, yo tenía unos 23 años, y cuando nos casábamos dejábamos el trabajo y bueno, estábamos en casa. Nacieron mis hijos, o sea, que cuidarles a ellos, cuidar mi casa y hasta que se criaron. Pues luego después, cuando ya eran un poquito, eran más mayores, cogimos la churrería del parque, como te dije. De hecho, ni se preguntaba. El que salía a trabajar a la calle era el hombre, porque la mujer quedaba con los deberes de los niños y la casa, cuidando. Y eso era por sistema, no es que... No, era por sistema. Era por sistema. El hombre no participaba en nada en casa, absolutamente en nada. Mi marido nada, ni en cuidado de los niños, ni en ir al colegio, ni de nada, nada, nada. O sea, su trabajo, el bar y nada más, no había más. Pues claro, todas mis amigas iban casando, iban dando gente nueva y tal, y claro, pues claro, yo estaba ya con 30, con 32 años, yo me casé con 32 años, y bueno, pues así seguí trabajando. Etorri nintzen una herrira, también me vais a seguir panaderi bat montatu neuen, eta lanean 35 urte egon nintzen, eta eskondu nintzen ere bebai, hogeta hiru urtegaz, eskondu nintzen bebai, hiru umetxukin nauzen, eta segin nuen lanean. Ja, hasi zinen euren eskolara eta, ja, hasi nintzen biharrien, bai. Izan hori laguntzen, tintorori zen. Ikin hori zen, sukursalak. Deuken dituzen, hogeta hamabi sukursal. Ba, biherregaz da, bakotxak beren errutigaz. Gero etxera torri, oneri emun, alabarik emun, bezkarri, ze enien eguen falteu, egun bera, bapakarri falten eguen, bezkarri, dana jateko. Que los hombres se quedaban sin trabajo porque las mujeres íbamos a trabajar. Les estábamos quitando el puesto de trabajo. Y yo les decía, pues al que me decía a mí, le decía, no, yo no estoy quitando el puesto a nadie, porque antes estaba ya aquí y sigo haciendo lo mismo. Entonces no he quitado el puesto a ni un hombre. En una gran fábrica de muskis necesitaba personal, necesitaba ingenieros, necesitaba químicos y había un cartel en el que ponía no se admiten mujeres, ¿no? Entonces ni siquiera pude echar el currículum en esa empresa. Ese ejemplo era la tónica general, ¿no? No podías tener ni una cartilla en el banco. Necesitabas la firma. Yo necesitaba la firma de mi padre, claro. Y otras, pues las que estaban casadas, necesitaban la firma de su marido, ¿no?
Mira, rabo ya mucho sen, vete, espermo bien, que son en cartillen. Da, amor lo mucho sen, se, no veré, no estás una vez, da, va a tener todavía tengo son a, son bat, a no volar ni despacho en tintor y anda, oiga, que usted sea, tenía una tarjeta del Cortines y se ha borrado, o sea, de son sen, sí. Y no voy a volver a llenar. ¿Y cuál es el motivo, Sausten? El motivo es que yo creo que tengo derecho a tener mi propio dinero, mi propia cartilla. Y mientras eso no se arregle, yo no voy a, no voy a ir más a comprar allí. Ni se me ha callado. Muchas mujeres que tenían hijos, bastantes hijos, tres, cuatro hijos, y no tenían, aunque se quisiese separar por mala vida, maltratos o como fuese, no podían hacerlo, porque solo dependían de del sueldo de su marido. Fui una de las mujeres, de las primeras mujeres separadas en el pueblo. Y vamos, yo dentro del grupo de mis amigas, la mayoría me apoyaron, pero sí que vi gente que por detrás hablaba, ¿eh? Que, o sea, oí comentarios. No, no estaba bien visto, no, las mujeres teníamos que aguantar, teníamos que llevar la cruz. Yo aguanté 5 años, aguanté lo indecible de humillaciones. Pero entonces no había maltrato, entonces no había lo de ahora. Entonces no podías ir a denunciar. Pero cuando ya vi que la cosa iba mal, pues empecé a ir al restaurante de mi hermano, que tenía mi hermano tenía un restaurante de garay, empecé a ir. Y bueno, luego ya empecé a trabajar más de camarera, ya tuve más, cuando ya conseguí un contrato estable, pues ya renuncié a la ayuda del ayuntamiento, o sea, de la asistencia social. Y bueno, pues poco a poco, de unas cosas y otras, pues me he ido, he trabajado de todo, cuidando a ancianos, de camarera, en limpiezas, hasta que puse la tienda de, que hemos comentado antes, que puse una tienda de chuches. Yo quedé viuda joven y claro, o me quedaba en casa y allí sin hacer nada, porque yo cuando quedé viuda iba por la calle como en una burbuja. Pues ya empecé a hacer labores humanitarias. Estuve en la Cruz Roja, en paliativos, luego formamos, miren, en Gerikaugetiere, lo de Ongi Etorri aquí, de los refugiados. Y sigo dando clases a chicos que vienen, de migrantes, y luego estoy en el Comercio Justo, también de Amorebieta, o sea que estoy en un montón de cosas y a mí yo ayudaré. Pero a mí me han ayudado muchísimo también. En estas organizaciones normalmente somos mujeres las que estamos. El voluntariado va más de mujer que de hombre. Ni lehenengoz irten nintzen taberna batera, eguerdi zen, eta joan nintzen etxera, eta nire gurasoa bazekiten ja egon nintzela taberna baten. Orden zen oso arraroe, amasai urtekaz. Yo eso de salir de marcha en cuanto me hice mayor. Cuando pusieron los antros, los puticlús, los tugurios. Los tugurios, pues a todos los tugurios de noche, invitada. Pues me esperaba mi madre en camisón y me decía dónde se puede estar hasta estas horas, pero eso era ya a la noche, porque a la mañana, toda la mañana, o recaucho, o esto, o el otro. Se oía mucho por Amorebieta, esas chicas a la hora que van a casa, se les ha visto con hombres en el coche, cosas así, estaba todo el día, usan pantalones, era como una cosa así, ¿no? La conquista de Mariví fue la de la libertad de poder salir de casa de noche, poder ir a la playa cuando les daba la gana, poder ir a otro pueblo cuando les daba la gana. Bueno, zergatik ez dugu egiten afari bat, eta hasi ginen egiten, ba, adibidez, abenduaren ba, Santa Lucian, emakume eguna denez, edo San Valentín, eta holan. Eta gero dantzatzera, gustatu zitzaidan pilo bat, zitzaigun dan hori, dantza egitea.
Eta gero, ba, pentsatu gendun, ba, da egingo dugu, edo zein egunetan, San Queremos, santu bat, barri bat aukeratu genuen, San Queremos. Eta holan egiten genuen ba, afari asko. Ba, egu bebai zeginen ba urtetan, plazan umeak zaindu eta gero ba, pentsatu genuen baitean biaja hortik ba, Alemaniara edo ba, Londres eta bueno, hortik joaten ginen. Emakume bakarrik gizona gelditzen ziren etxean. Umetxo zaintzen eta gu hortik egoten ginen ba, ba, amar edo amabi egun. Ba, esan izite normala egite hori, beha, no ze pinean, ba, apurke, normala, normala, pini egin. Jenteak esaten zuen, ez zuen ikusten ondo, orduen bazelako emakumea garela, eta izen zen gogorra, bai, baina gu jarraitzen genuen egiten, eh? Hasi zen, montatzen, la Asamblea de Mujeres de Bizkaia. Ba, izen zan, ikasi asko, entzun asko, niretzako izen zan, hainbeste gauza barrizak, ba, hablar de la homosexualidad, hablar del no seko, eto. Deia izen zan, deialdea, herri guztietan egoteko taldeak feministak. Eta, bueno, zoruntzan montezan, mara-mara. En un momento determinado de la vida de Amorebieta, nos juntamos generación de Toñi, que había vivido dentro de casa, porque se dedicaban muchas mujeres jóvenes, se dedicaban a cuidar su propia casa sí. Con su madre. Entonces llega un momento en que esa casa se va vaciando y esas mujeres tienen ya una edad y se han quedado con muy poca educación, con una educación muy básica. Y se juntan con una generación que es la nuestra, que ya estamos mucho más evolucionadas, ya hemos ido a la universidad y todas esas cosas, ¿no? Larogetan amarkadan, etorri zen Zornotzara, emakume bat, Miren. Miren Garrikabete Majora, que fue la promoción de la mujer. Entonces, muchas mujeres que habían venido de Extremadura, de muchos sitios que no habían ido incluso a la escuela, no sabían escribir, se apuntaron y allí sacaron el graduado escolar. Y a partir de ahí se hicieron muchos cursos. Hay muchas que se formaron y empezaron a salir. Eran cursos de dibujo, de pintura, daban cursos de modista, pero el objetivo no era aprender nada de eso, sino aprender a ser socialmente activa en Amorebieta, ¿no? Ya no era igual que antes, cuando Miren empezó con ello, claro. Miren hizo una labor muy buena en Amorebieta. Horrek bai egin zuen lan itxela Zornotzan. Eta horren ondorioa, ba, irten zen mugimendu itxela Zornotzan, emakume guztiak. Antes no salíamos una mujer sola a una cafetería, a un bar. Y a partir de ahí yo creo que se hizo reuniones, se formó otra sociedad muy diferente para la mujer, ¿eh? Emakumeak formakuntza horregaz hasi zen agertzen gizartean. Y a mí me parece que tuvo mucha importancia. Equilibró bastante la balanza, hizo a toda esa generación de mujeres, les hizo más visibles, ¿no? Tintorille va san el centro san destino da le gustieta qua cheu che tane che ero tane bene me grande sin papelar i mi chiene chene se er die fradige a cento na spigen certo te mi ha claro te vedi ora sai ho ten san la mene bueno guarda so bien e sin gustieta da nere erropie ba silen puntias altzeta soben da esat, nik erreketan ze esat, pentsetan egon, etxe burtu guztetan zanak, da nire biherrak ordoaz. Gube, joaten ginen manifestazioetan etara, urkizelan egoten zen, ba, kantautore konek, ba, ezera, lehet eta lertxundi eta horrek, da, joaten ginen, ba, danetara, honek hartu eta txikitzen, ikasi zizien. Da, danetara, hamen egon, nahi, Nafarrara, nahi, edo zen lekuten. Danetara joan gara, beti. Ba,
Bai, ikastola gure izen genuen hasi, ikastola barri bat egitea, eta hasi, bueno, orduan hasi zen lonja baten, euskeraz egitera, eskolan. Eta gero pisu ere be bai, hori apurke-apurke ba, konsegi genuen eitea, ba, hori lokala, eta bueno, dirua be bai ipini, be bai ba, ikastola egiteko, diru ba, be bai behar zen, eta orduan ba, sozioak egin ginen, be bai, nahi zutenak, oso posi gauz, hor gauz, eskola handi bategaz, eta bueno, eta oin metzu barri epe bai etorten dira kanpostarrak hamen endagoz be bai horre marrokik, eta horre danak, eta horre daki euskeraz, da rumanuak, eta horre daki euskeraz guk baino hobeto hau. Maravite Chanu ha cambiado, pero es que es un abismo. Claro, es un abismo. Un giro de 180 grados. Sí, sí. Ahora vas por la calle y es que parece una ciudad cosmopolita, porque hay de todas las, hay de muchos países. No sé si son ciento y pico países los que están aquí, de migrantes. O sea que eso. Y luego a nivel de sociedad, pero a nivel de pueblo, es que es una comparación que no te puedes ni imaginar. Joder, ahora todo lo que hay ahora. Amorebieta está precioso. Es lo de los jubilados que se está de maravillas. Esto pusieron y a mí me chifló. Y luego el Parque Rojo, que no había el parque de allí, de al lado del río, yendo a los jubilados a la derecha. No había nada, ni en la biblioteca. Bizimo du, ikustote, jendie, askatasun gehiago bizi dela. Pues que tenemos un pueblo de envidiar. Tenemos un pueblo de envidiar. Que podemos ir por todos los sitios, con, lo mismo con silla de niños, que con silla de ruedas, que con tacatacas. Alan eta guztiz ornotxan, naiz eta asida pilo bat, dekogu herria semáforo barik. Pasada bada hori bebai, eh? Zeinik ikusten badot kamioi bat edo autobus bat edo lango, baina eurek gelditzen dira, eh? Izteko. Es que es todo distinto. Está muy limpio Amorebieta. Amorebieta, yo lo veo súper limpio para la gente que vivimos, porque vivimos ya muchas personas en Amorebieta. Se está urbanizando para la comodidad de la sociedad. Y es que eso hacía falta también. De personas. Eso yo creo que es necesario.